Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Un placer saludarles el día de hoy, como todas las tardes. Les recuerdo que estamos de 2 a 3 de la tarde llevando lo más importante de la información generada hasta estos momentos. ¿Qué le parece si rápidamente nos vamos con la información? Estas son las noticias. Un accidente más frente al baluarte de Santiago en la ciudad de Veracruz. Los automovilistas no ven los volardos. Se inaugura el 28 de febrero el hospital infantil situado a un costado del Hospital Regional de Veracruz. Dan banderazo a la construcción de un puente vehicular que permitirá el paso de automovilistas en el nuevo Veracruz. Alarmante la situación de la Cruz Roja en Cardel, solo cuentan con una ambulancia en servicio. Mexicanos afirman que con el salario mínimo es difícil comprar productos de la canasta básica. México ocupa el lugar 135 con baja percepción de corrupción, lo que impide que se registre un fiscal anticorrupción. Se investiga la explosión de un ferry en Cozumel. 5 muertos y 15 heridos el saldo de una avalancha sobre la isla de Indonesia. Continúan las labores de rescate. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, pues les recuerdo que estamos por www.aracelibaizabal.tv, abacón.tv, y también estamos por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. Ahí nos puede usted ver y también, claro, está, puede interactuar con nosotros como enviándonos mensajes y también, pues de esta forma nosotros podemos saber dónde se encuentran, qué están haciendo y sobre todo cómo está el lugar en donde ustedes se encuentran en estos momentos. Bueno, les comento que los economistas se están dando a conocer que los mexicanos pues no tienen para costear ni siquiera lo más básico de los productos que se requieren para el consumo y para sostener a la familia. Los productos básicos están por las nubes. El 41% de los mexicanos no tiene ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria, informó el economista Eduardo Torreblanca. Entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017, la población que no pudo adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral pasó de 40 a 41%. El índice de tendencia laboral de la pobreza, calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reveló que la población con un ingreso laboral inferior a la línea del bienestar mínimo, es decir, capaz de adquirir la canasta básica de alimentos, fue en aumento. Para Abacón, Lidibet Murillo. Bueno, y por otra parte le comento que asociados a la Confederación Patronal de la República Mexicana se inconformaron desde el inicio del 2018, esto por los altos costos de lo que es la energía eléctrica que percibieron en los recibos de luz, ya que en Veracruz se incrementó, dicen, hasta en un 150%, según lamentó el presidente de la Comisión de Energía en la Confederación, Juan Tabara Garrido. Bueno, él dijo que ante este panorama se integró un grupo empresarial para dialogar con la Comisión Reguladora de Energía sobre el tema y de así exigir la disminución de los costos. Tabara Garrido precisó que en Veracruz hubo más de 5 empresarios afectados con el alza de luz. Sin embargo, en otros puntos del país, como Jalisco, el aumento fue de hasta 300%. Bueno, pues vamos a escuchar en estos momentos también qué nos dice nuestro compañero Fernando Trividad, que es nuestro corresponsal allá en Misantla, y nos habla del INADEM y la entrega de paquetes tecnológicos. Adelante, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Araceli. Este día en el municipio de Misantla se entregaron paquetes tecnológicos a los comercios, una opción más para que ellos puedan tener las herramientas con las que puedan generar mayores ingresos para sus comercios. Una gestión que viene de la administración municipal, que finalizó en el mes de diciembre, pero que la administración actual 2018-2021 respalda. Vamos a escuchar las palabras del alcalde. Yo deseo, como comerciante, que pueda seguir este proyecto a futuro. Tenemos mucho por hacer en Misantla. Yo los invito para que lo hagamos, para que trabajemos como lo hemos venido haciendo y como lo han venido haciendo a través de nuestro amigo Jesús y a través de los diferentes programas que ustedes
han gestionado, que ustedes amablemente pues han acogido. Araceli, el trabajo y el respaldo al comercio es muy importante para este municipio y de esta manera autoridad, gestión y trabajo se busca detonar el crecimiento y la economía del municipio de Misantla. Que tengas una excelente tarde, reportó Fernando Trinidad desde la Señoría de Misantla. Muchísimas gracias, Fernando, que tengas muy buena tarde. Fíjese que en otro tema fue asegurado un cargamento de media tonelada de marihuana. Esto sucedió en el estado de Veracruz por elementos de la Policía Federal. Son al menos, hablamos de 65 paquetes grandes y 41 paquetes chicos. En total suman 500 kilos de marihuana. Se encontraron dentro de un vehículo localizado en la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque, que tenía un compartimiento oculto en lo que es la parte superior de la caja. Bueno, al supervisar la unidad, los elementos policíacos localizaron la droga, mientras que el conductor pues fue puesto a disposición de la Policía Federal. Ahí estamos viendo las imágenes de este cargamento y bueno, pues ya esto está a disposición de la autoridad competente. Por otra parte, les comento que son 25 los lesionados. Esto fue el saldo de un lamentable choque que se registró en el cruce de las avenidas Las Américas y 20 de noviembre, en límites de los fraccionamientos Virginia y Reforma de Boca del Río Veracruz. Bueno, la mayoría de los lesionados viajaban en el camión de la ruta norte-sur con número económico 94. Los pasajeros de la unidad dieron a conocer al conductor como el responsable precisamente de este accidente, ya que circulaba por la avenida 20 de noviembre y al parecer pues se pasó la luz del semáforo en rojo, provocando que otra unidad de la misma ruta y con número económico 33 lo impactara mientras esperaba el cambio de semáforo en lo que es la avenida de las Américas. Tras el choque, uno de los camiones se impactó contra dos jardineras, tumbando también un árbol y chocando contra la fachada de una vivienda. Los lesionados fueron revisados por los elementos de la Cruz Roja debido a los dolores que estaban presentando. Uno de los conductores logró darse a la fuga. Pero imagínense usted nada más, pues el camión iba en esos momentos con un importante número de pasajeros y fue a dar a una vivienda. Afortunadamente no había personas que estuvieran caminando por la calle o por esos lugares cercanos a donde se encontró esta unidad en este accidente. También le damos a conocer un choque entre dos vehículos. Esto se registró durante la mañana en las esquinas de calles de Guerrero y Lerdo, en el centro de esta ciudad de Veracruz. Un auto particular y también una camioneta se impactaron por los costados, lo que provocó que se estrellaran sobre un poste de energía eléctrica. En el lugar no se reportaron afortunadamente personas lesionadas. Pero mire usted, pues por el momento hubo personas que no pudieron transitar por ese lugar porque se estaba allí tapando el lado de que las personas pueden llegar a otros lugares. Estaba tapada prácticamente la calle. También les comento que un vehículo compacto se impactó contra uno de los bolardos que están ubicados en el perímetro del baluarte de Santiago. ¿Recuerda usted que le dimos a conocer ya en ocasiones que ya iban dos accidentes que se habían presentado en ese lugar? Bueno, pues otro accidente más. Mire cómo quedó la unidad. El accidente ocurrió en la esquina de Esteban Morales y 16 de septiembre del Centro Histórico. No pasó afortunadamente a mayores, pese a que la conductora resultó ilesa, resultó con una severa crisis nerviosa. Bueno, este accidente se suma, le decíamos, a los otros que ya ocurrieron en esa misma esquina, debido a que los conductores pues no ven los bolardos al momento de doblar la esquina en ese lugar. No están pintados, no sabemos si esto porque el Centro Histórico así precisa de acuerdo a las características que tiene el Centro Histórico. Lo cierto es que estos bolardos están provocando una serie de accidentes en ese lugar. Entonces no sabemos la autoridad qué piensa para poner un alto a esto que se está presentando en esa zona. Afortunadamente no ha habido personas lesionadas o muertos en este lugar, pero entonces, ¿qué es lo que están esperando que suceda en esta zona para tomar las riendas de lo que acontece aquí en las vías de la ciudad de Veracruz? Vamos con nuestro compañero Gerardo Amador
Y bueno, que actualmente no se realizan ya exámenes antidoping a los conductores. ¿Recuerda usted que había esa característica que para poder pasar y realizar ya todo lo que se refiere al emplacamiento, pues tendrían que realizarse todos los trabajadores del volante el antidoping? Pues sucede que este ya no se está llevando a cabo. ¿Por qué, Fernando Amador? Fernando, perdón, platícanos, por favor, Gerardo Amador, lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en el noticiero. No sé si recuerden que hace ya un año que comenzó el reordenamiento vehicular, en el cual había distintas fases para los camiones urbanos y los taxistas. Entonces, el día de hoy tenemos por aquí una entrevista para saber en qué fase van y en qué cómo se está desarrollando este reordenamiento vehicular en el estado de Veracruz. Ahorita ya estamos con la última etapa, que es la del emplacado. En diciembre llegaron aquí a la zona metropolitana alrededor de 1.800 órdenes de emplacamiento. Ayer el director estaba actualizando algunas cifras y menciona que, entre otras cosas, esperan que este programa del reordenamiento termine el día último de abril. Hay algunos compañeros que están mencionando que ya no se lo están solicitando. Creo que están relajando un poco ese tema. Y más que nada porque según los mismos compañeros de los comentarios que han hecho es que no hay capacidad dentro del sector salud para atender a todos. El gobernador ha mencionado que van a devolver el importe de lo que es el derecho vehicular y van a devolver también los 800 pesos de los tarjetones que se pagaron. ¿Esto debido a qué? Pues yo creo que porque estamos en campaña, ¿no? Entonces, por eso yo creo que van a devolver esto y a mí me parece muy interesante porque a los compañeros les va a beneficiar el que le devuelvan el dinero. Este tarjetón ya se había pagado, entonces. Este tarjetón ya se había pagado, los derechos vehiculares ya se habían pagado. Y en su momento había yo mencionado que era un tema recaudatorio y pues la razón me la acaban de dar en el momento en que dicen que siempre nos van a devolver el dinero. Entonces, ¿qué? Bueno, pues como acabamos de escuchar, de 14.000 taxis que hay en la zona conurbada, únicamente 9.000 iniciaron el proceso del reordenamiento. Y bueno, pues de esos 9.000 taxis, según por cuestiones del sector salud, no se daba abasto para realizar los exámenes. Se ha pospuesto, se ha definitivamente eliminado la realización del examen. Y este tarjetón, que déjame comentarte, Araceli, en muchas ocasiones los taxistas se quejaron por el precio y que en muchas ocasiones también escuchamos pues que el reordenamiento vehicular pues no iba a servir para nada. Hoy escuchamos también que es el propio gobernador el que regresará el dinero, regresará el dinero del tarjetón, los 800 pesos que costaba, ¿verdad? Pues muy benevolente ahora, muy benefactor nuestro gobernador. Tal vez será por las fechas en las que estamos. Esto lo dicen los taxistas, no lo decimos nosotros. Hasta aquí con el reporte, Araceli. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gerardo, por la información. Y bueno, esto también lo dimos a conocer porque hemos recibido el llamado de diversos taxistas que están comentando que por qué muchos ya se habían hecho el antidoping y ahora ya no se los están pidiendo. Entonces, pues ahí está la respuesta para todos aquellos conductores del volante que se comunicaron con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos ahora con Carla Méndez hacia la ciudad de Jalapa. Carlita, ¿cómo estás y cómo está Jalapa el día de hoy? Manifestaciones, ¿no? ¿Cómo está el clima? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todo tu auditorio. Pues bueno, el día de hoy no tuvimos manifestaciones en la capital del estado, pero sí el solecito pues nos sigue dando mucho bochorno aquí en la capital del estado. La verdad es que está muy picoso, muy ahora sí sudando para todo lo que da aquí en la capital. Y bueno, pues te comento que el día de hoy pues se llevó a cabo el foro La UV como constructora de paz, alternativas a las violencias en Veracruz, bueno, donde platicamos con la doctora Rocío Córdoba Plaza, quien bueno nos informó que se realizó un sondeo, una encuesta en estudiantes de la Universidad Veracruzana, donde bueno, esta arrojó que en la capital del estado existen mayor casos de violencia que en todo el estado. Y bueno, esto pues se debe a que
Bueno, en Xalapa pues se encuentra el mayor número de estudiantes de la máxima casa de estudios. Bueno, durante este foro la investigadora dijo que la importancia de conocer estos resultados pues es saber cómo se encuentra el Estado en materia de violencia y las acciones que, bueno, se pueden emprender. También aseguró que estas encuestas arrojaron que en todas las regiones se presentan delitos como robo, asalto, agresión escolar, sexual, asesinatos y secuestros, los cuales, bueno, se presentan tanto en planteles como en las afueras de esto. Y bueno, finalmente, pues ella dijo que esto se debe también a la falta de un diálogo entre todas las instancias y, bueno, se tiene que dar una voluntad política para que pues estos índices de violencia bajen. Recalcamos que solamente se hizo una encuesta entre los puros estudiantes de la máxima casa de estos resultados, donde, bueno, también dice que es preocupante que en Costa Rica también se encuentra un alto índice de puestos y sobre todo de robos a las afueras de las facultades. Entonces hay que estar muy pendiente. También menciona que las instancias se encuentran muy muy al pendiente de esto, los resultados de esta investigación que están realizando en la Universidad Veracruzana, bueno, se entregarán tanto al gobierno estatal como pues a los alcaldes de cada municipio, donde pues ellos pues podrán checar y ver si estos resultados pues les son de gran utilidad pues para ver qué medidas tomar en cuanto a la seguridad que se vive actualmente en el estado. Y bueno, también te comento que, bueno, presentaron torneos, la realización de torneos de la Liga Mexicana de Béisbol aquí en la capital del estado. Ya tenía bastante tiempo que no se realizaban partidos de béisbol, y bueno, menciona que se va a realizar el 9 y 10 de marzo el partido entre Pericos de Puebla en contra de los Bravísimos Acereros de Monclova, mientras que el día 10 de marzo se llevará a cabo el partido entre Guerreros de Oaxaca contra los Pericos de Puebla. Mencionan los organizadores que este tipo de partidos pues también deja una gran derrama económica aquí en la capital del estado, y bueno, también son de gran apoyo para el turismo y la cultura, pero sobre todo deportiva aquí en la capital del estado. Pues esto se van a realizar en el Parque Deportivo Colón, que el cual pues en últimas fechas pues también se ha venido utilizando como un centro pues para realizar conciertos, donde, bueno, los organizadores piden que se le dé prioridad a lo que es los partidos de béisbol, y que también lo vean como una derrama económica para la capital y no nada más la realización de ciertos conciertos. Y bueno, finalmente, en estos momentos se está llevando a cabo el 7º Foro Nacional Los Órganos Internos de Control de los Institutos Electorales en el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto con la participación de los consejeros del Organismo Público Local Electoral, donde, bueno, dieron a conocer que serán el 7, 8 y 9 de marzo cuando se llevarán a cabo los debates en Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejera, esto para las elecciones extraordinarias, los cuales pues serán realizados por el OPLE con sus propios recursos. Y bueno, recordemos que pues, como se le recortó el presupuesto, bueno, se reutilizará la papelería que se estuvieron utilizando en las elecciones pasadas. Pues esto es la información que hay en la capital del estado hasta este momento. Carlita, te agradezco muchísimo la información que nos has proporcionado el día de hoy. Que tengas muy buena tarde. Buena tarde a todos. Muchísimas gracias a Carla desde la capital del estado. Bueno, por otra parte, les comento, México desciende, dicen, 6 lugares en lo que se refiere al índice de percepción de la corrupción. Escuchemos la información. México cayó 6 lugares en el índice de percepción de la corrupción 2017 al pasar del sitio 129 al 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción, y a nivel regional se ubicó entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe.
El documento publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana señala que México obtuvo una calificación de 29 puntos en una escala que va del 0 al 100. Desde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor calificado en la materia. A nivel continental, México se encuentra entre las peores posiciones y ocupa la misma posición que Honduras y Paraguay. Además, es el país peor evaluado tanto en G20 como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto señala que la transparencia por sí sola no lleva a la reducción de la corrupción y en México existe resistencia para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción, además de la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones. Para Abacom, Lidibet Murillo. Les comento que la Secretaría de Gobernación acordó la instalación de una mesa plural. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de hablar en torno a la seguridad con los partidos políticos. Alfonso Navarrete Prida acordó con 8 partidos políticos instalar una mesa plural sobre la seguridad en los procesos electorales para generar alertas tempranas y resolverlas con puntualidad, así como dar seguimiento a casos de inseguridad tanto a militantes como a candidatos, y también para medir la eficacia institucional sobre la responsabilidad que recae en el gobierno en materia de seguridad. Tras terminar la reunión a puerta cerrada, Navarrete Prida emitió un mensaje a los medios de comunicación y detalló que el acuerdo es para tener un diagnóstico claro de la seguridad de cara al proceso electoral y se pronunció porque él mismo se puede replicar en otros estados del país. Al encuentro asistieron los dirigentes del PRI, PAN, PRD, PBM, Nueva Alianza, PT y los representantes de Movimiento Ciudadano y del PES. El único ausente en el encuentro fue el partido Morena, partido al que se le hizo un llamado a sumarse a los trabajos de la mesa. Para Abacón, Omar Villegas. Bueno, fíjese usted que van a ser creados 20 juzgados microrregionales del Poder Judicial, esto en la toda lo que se refiere a la entidad veracruzana. El presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Edel Álvarez Peña, dio a conocer que en la entidad veracruzana se crearán 20 juzgados microrregionales del Poder Judicial. En la zona norte, los primeros 3 se ubicarán en los municipios de Pueblo Viejo, Álamo Temapache y Coyutla. La creación de estos tiene como objetivo acercar a la población de escasos recursos económicos y grupos vulnerables que habitan en las comunidades lejanas a los recintos judiciales. Será en el mes de mayo cuando inicien funciones estos 3 juzgados microrregionales instalados en la zona norte. Asimismo, informó, a más tardar en el mes de mayo, comenzarán con la construcción de la ciudad judicial en la ciudad de Tuxpan. Para Abacom, Nora Hernández. Bueno, vamos ahora a los deportes. Miguel Peña nos tiene la información en estos momentos. Adelante, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante acontecido en el mundo del deporte, los Tiburones Rojos de Veracruz tuvieron participación a media semana, en esta ocasión en Copa MX, cuando fueron a visitar a su similar de Tampico Madero. Por otro lado, concluyeron los octavos de final de ida en la Champions League, teniendo resultados sorpresivos como este triunfo del Shakhtar Donetsk sobre la Roma de Italia y el empate entre el Sevilla y el Manchester. Además, niños de Veracruz inician su camino a la Olimpiada Nacional ahora en hockey sobre pasto. Vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, los Tiburones Rojos de Veracruz tuvieron actividad a media semana en la Copa MX. El conjunto escualo disputó la jornada número 5 en su visita a Tampico Madero, donde consiguió un polémico empate a 1. A pesar de este resultado, Veracruz aún tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de octavos de final. Los goles del encuentro fueron obra de Michael García, quien anotó en su propia puerta al minuto 9, colocando parcialmente arriba a los escualos. Sin embargo, a un minuto del final, los de Tampico Madero empataron el marcador vía penal, que concretó el brasileño João Leandro Rodríguez, decretando el marcador final 1-1. Por otro lado, culminaron los partidos de ida de los octavos de final dentro de la Champions League. Los últimos duelos a disputarse fueron el sorpresivo triunfo del Shakhtar Donetsk 2-1 sobre la Roma de Italia. Con este resultado, los ucranianos llevan ligera ventaja a su duelo de vuelta, que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en el Coliseo Romano. Otro resultado de esta jornada fue el empate a 0 entre el Sevilla español y el Manchester United inglés. Ambos clubes son los últimos campeones de la UEFA Europa League y ahora en eliminatoria se definirá en Old Trafford, donde los Diablos Rojos parten como favorito. Sin embargo, los andaluces tienen ventaja de gol como visitante. Además,
Con información de Misael Hernández, partió de Carder a la ciudad de Veracruz la selección estatal de hockey sobre pasto, quien representará a Veracruz en el clasificatorio nacional, que se realizará del 22 de febrero al 1 de marzo. Son dos las categorías a competir, sub-16 y sub-19, y en ambas participarán niños de San Pancho, Tinajitas, La Antigua y Teocelo. La competencia es el pase a la Olimpiada Nacional en el Estado de México, donde se enfrentarán equipos de Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México y Jalisco. Y bueno amigos, por el momento ha sido todo en materia deportiva. Ahora seguimos con más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buena tarde. Muchísimas gracias, Miguel, por la información en los deportes, como siempre muy acertado. Bueno, y por otra parte le comento, fueron desalojados ancianos, se encontraban en un albergue, esto en el municipio de Tuxpan. Bueno, tenían bastante tiempo de estar allí en este albergue y ahora con esta administración los sacaron del lugar y los ancianitos no tienen dónde ir. Dos ancianos de escasos 68 años de edad, los cuales eran apoyados en su manutención en la administración municipal anterior, fueron desalojados del asilo de ancianos privado Divina Providencia, debido al que el DIF municipal de Tuxpan llevaba 2 meses sin pagar su estancia. Fueron llevados a las instalaciones del DIF Tuxpan. Ahí el director Miguel Cobos mencionó que los llevarían a un albergue situado en la colonia El Retiro. Sin embargo, en este solo hay menores de edad. Al final, los señores mayores de edad fueron ingresados a la casa albergue de rehabilitación Agua Viva, ubicado en la colonia Manlio Fabio de la comunidad Santiago de la Peña, que atiende a hombres con problemas de adicción y en situación de calle. De acuerdo al pastor Jorge Rentería, donde ubicaron a los ancianos, uno de ellos es ciego y el otro tiene problemas de esquizofrenia. Indicó que quienes llevaron a estas personas son el procurador de la defensa del menor, Guillermo Rivera Ánimas, y el director del DIF, Miguel Cobos, quienes se comprometieron a regresar con medicamentos y despensas, mientras encuentran algún lugar para albergarlos. Para Abacom, Nora Hernández. Bueno, pues ojalá la autoridad competente se dé cuenta de lo que están pasando estos dos ancianitos, como bien lo comentaba nuestra compañera Nora, allí en Tuxpan. Bueno, pues estos ancianitos estaban en un albergue que se pagaba mensualmente por la manutención de ellos por parte de las autoridades municipales. Dejaron de pagar, ya tiene 2 meses que no lo hacen y los echaron a la calle prácticamente y ahora no tienen dónde vivir. Ojalá y pronto la autoridad competente haga algo por estos ancianitos. Por otra parte, pues, ¿qué le parece si nos vamos ahora a un corte comercial y regresamos con ustedes, por supuesto, en un instante más? ¿Le interesa fortalecer el potencial humano de sus hijos? No lo piense más. Conozca Kids Corner, la ludoteca infantil donde podrán desarrollar sus habilidades los futuros genios. Cuenta con taller de teatro y expresión corporal para fomentar en los niños sus habilidades manuales, musicales y teatrales. Los pequeños aprenderán también con sistema bilingüe a descubrir jugando la aventura de los libros. El hábito de la lectura en edad temprana marca y garantiza una vida futura de éxitos. En el taller de pintura y arte, los pequeños de entre 4 y 10 años desarrollarán actividades artísticas con creatividad e imaginación. Además de potenciar habilidades, el personal especializado de Kids Corner imparte orientación psicológica y social y apoya también en las actividades escolares. Kids Corner es un lugar seguro para sus hijos. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falte. Thank you.
a la altura de sus necesidades clínicas. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. Bueno, y en más información les comento, fíjese que la Cruz Roja Delegación Cardel, pues inició el día de ayer, como le dimos a conocer de manera oportuna, la colecta de la Cruz Roja. Bueno, de acuerdo a la meta que está establecida, se pretende recaudar 1,400,000 pesos, esto con la finalidad de poder adquirir una nueva ambulancia y con ello se pueda conseguir otra con la Fundación Azteca. Actualmente la Cruz Roja Cardel atiende a más de 300,000 personas en los 7 municipios aledaños. Bueno, esta ambulancia, que es la única con la que cuentan, a pesar de que se ha tratado de rescatar en lo que se refiere pues a que esté en mejor servicio, pues tiene algunas fallas mecánicas, lo que ha causado que muchas veces no pueda dar toda la atención como se requiere para las personas que se encuentran en Ciudad Cardel. Por eso es la necesidad de que estos se recauden 1,400,000 pesos en esta ocasión. Por otra parte, les comento, la Secretaría de Educación Pública en Veracruz está rechazando que en el actual modelo educativo se estipule la prohibición de reprobar a los estudiantes. Escuchemos lo que nos comentan. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública Básica rechazan que dentro del nuevo modelo educativo se contemple un cambio en la forma de evaluación en el cual se prohíba reprobar a los alumnos. Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, señaló que con este modelo se busca el impulso de los estudiantes para que aprendan a aprender. Señaló que por el momento participan con la inclusión de 5 nuevos pilares que ayudarán a ir mejorando la educación en México, dado que se encuentra en la lucha por el combate del analfabetismo en adultos coordinados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y con el Consejo Nacional de Fomento Educativo para la Educación Comunitaria, y atender a más de 700,000 niños en toda la República. Para Abacón, Omar Villegas. Bueno, y está listo con nosotros nuestro compañero que nos va a dar el estado del tiempo ya para que de esta manera Ramiro Gómez le dé usted a conocer cómo están las condiciones el día de hoy en el transcurso de la tarde y sobre todo el día de mañana. Adelante, Ramiro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes, una tarde calurosa en todo el estado de Veracruz. Aquí en la costa central se siente bochorno, tenemos inversión térmica. ¿Esto qué significa? Que hay nubosidad baja, que ha retenido pues la humedad, andamos sobre el 80%, aunque la temperatura no ha sido tan elevada, se mantiene sobre los 28 grados Celsius, la sensación térmica cercana a los 32 debido a que tenemos 80% de humedad. Aquí en la imagen térmica observamos mucho calor allá en el sur del estado, casi 33 grados este mediodía, la costa central, como les comentaba, 27 grados con sensación térmica cercana a los 33, en el norte del estado también una tarde calurosa, allá en el norte del estado, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, se siente calor, y hacia la parte de la montaña también se ha sentido pues temperaturas elevadas, 26 grados reportan en Córdoba, se siente calor este mediodía, 23 grados reportan en la capital del estado, 25 grados reportan en la zona de Orizaba, y conforme vaya pasando la tarde, esperamos que se desarrollen nublados convectivos en aquella región debido al forzamiento térmico y orográfico. ¿Esto qué significa? Entra aire cálido y húmedo desde el Golfo de México, empieza a incidir contra la ladera de las montañas, y esto genera estos nublados convectivos que dan como resultado lluvia, actividad eléctrica y alto potencial para caída de granizo en regiones montañosas. Se está acumulando bastante energía. ¿Y cómo se libera? Bueno, pues con estas tormentas eléctricas y granizadas. En la imagen satélite observamos, estos son nublados bajos, los nublados medios
Bueno, se observan en este momento ni altos. Hay que tomar precauciones, sobre todo en la línea de costa, por muy altas temperaturas. Y en la tarde y al anochecer observamos este desarrollo de nubosidad convectiva ya en la zona de Jalapa, en los alrededores, también la zona de Guayacocotla, la sierra norte del estado, y hacia la parte de Córdoba y Orizaba también esperaríamos lluvias y actividad eléctrica. Tome precauciones. Tenemos la presencia de un frente frío, es el número 31 de esta temporada, y probablemente el número 32 llegue a la parte norte del Golfo de México, probablemente se quede estacionado en esa región. Este domingo probablemente pues provoque un ligero evento de norte, de momento faltan algunos días. Hay que, bueno, irle dando seguimiento a este frente frío porque ha estado variando la intensidad del evento de norte. Se puede dar evento de norte para el próximo lunes. Antes de esto, mucho calor prácticamente en los próximos días y durante el fin de semana tendremos altas temperaturas, muy baja probabilidad de lluvias en la línea de costa. Lo que sí podríamos tener este desarrollo de nublados convectivos en la montaña en horas de la tarde-noche. Como les comento, con potencial para caída de granizo. Hará calor en los próximos días en todo el estado. ¿Cómo ves, Araceli? Buenas tardes, buen provecho. Pues muy bueno, Ramiro. Qué bueno, Ramiro, que ya estén mejorando las condiciones del estado del tiempo. Te agradezco muchísimo por la información y nos vemos el día de mañana con más, claro está, de lo que está ya en estos momentos estudiándose por el estado del tiempo. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados, visitará el día de hoy el puerto de Veracruz debido al encuentro que sostendrá con más de 7,000 jóvenes beneficiados del Consejo Nacional de Fomento Educativo, la CONAFE. En Veracruz, CONAFE pues ya ha logrado la excelencia en materia educativa, ya que por medio de jóvenes universitarios que realizan su servicio social en la dependencia, se logra llevar a algunos lugares que se encuentran marginados en Veracruz. Alejandro Montano Guzmán, quien es el delegado de Gobernación y coordinador de delegados federales, expresó que los números de CONAFE en Veracruz son la muestra de esperanzas para niños que de otra manera pues no tendrían la oportunidad de poder estudiar algún tipo de carrera. Bueno, y por fin ya será el próximo 28 de febrero, ya hay fecha para la inauguración de la Torre Pediátrica, ahora nombrada Hospital Infantil de Veracruz. Evento en el que se desconoce si pueda estar el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque pues hasta cierto punto ya fue invitado. Mencionó el director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, José Luis Cerecedo Candelaria. El Hospital Infantil de Veracruz será uno de los primeros en la entidad y también el más moderno de México. Y bueno, pues ahí estamos viendo esta torre que tiene muchos, pero muchos años de que se empezó a construir, de que ya debería de estar funcionando, que sin embargo, pues vemos que hasta el 28 ya por fin piensan que este lugar empiece ya a dar la atención debida a los infantes. La carretera de Misantla es monitoreada de forma permanente para brindarle reparaciones constantes. Al ser un área de continuos deslizamientos, según dio a conocer la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado, se dio a conocer también que el tramo carretero es seguro para los automovilistas y negó que se haya realizado pues una mala calidad en lo que se refiere pues a este lugar. En otro tema mencionó que en breve comenzará la ampliación del tramo carretero Cabeza Olmeca y se dio a conocer que se realizará un paso superior vehicular, como le decíamos hace unos momentos, en la entrada Nuevo Veracruz Amapolas. Lo que vamos a hacer nosotros es el paso superior vehicular ahí en la entrada de Nuevo Veracruz con las Amapolas. Ya se va a empezar, de hecho ya está todo listo para poder empezar. Entonces esperemos. No, ya tiene que ser pasado mañana. Esto tiene que sacar. Sí, ya. De hecho ya está, ya hemos tenido reuniones con la empresa para poder determinar exactamente temas técnicos, ¿no? Los cruces de las personas, cuidar sobre todo eso. Bueno, esto lo dijo porque precisamente el día de hoy se dio ya el banderazo de inicio de la construcción de este puente superior vehicular. Se dio el banderazo de inicio de la construcción del puente superior vehicular Nuevo Veracruz. Con esta obra se librará el tránsito vehicular entre el distribuidor vial Cabeza Olmeca y el libramiento Tamaca, por donde diariamente circulan más de 78,000 vehículos,
mencionó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Indicó que este puente contará con 250 metros de longitud y 3 carriles en la parte elevada, así como 2 carriles a nivel del piso, e informó que esta obra se realizará en un plazo de 180 días con una inversión de 165 millones de pesos. Siete tramos que podrán utilizarse para poder hacer el atravesar desde las Amapolas hasta Nuevo Veracruz. Son 7 tramos que tendrán traves tipo B que soportan 35 metros de largo y con 48 pilas de cimentación, que es lo primero que le vamos a encargar al constructor que haga antes de las lluvias, por supuesto, para poder cumplir con el tiempo de ejecución que ya está contratado. Se trata de una primera etapa y corresponderá a la próxima administración estatal ampliar los carriles. Además, mencionó que en esta zona se rehabilitarán luminarias, colocarán cámaras de videovigilancia y limpiarán la zona. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador. Muchísimas gracias, Gerardo, por la información que nos das en estos momentos. Bueno, y mire, personas sufrieron prácticamente pánico tras el derrumbe de una losa de unos 20 metros cuadrados. Esto en un edificio que se encuentra ubicado en la zona de Polanco. Bueno, ahí se cimbraron prácticamente varias construcciones aledañas y esto generó, pues ya saben ustedes, el temor entre los transeúntes que se encontraban ahí muy cerca del lugar. No hubo reportes de personas atrapadas ni tampoco heridas y se aclaró que, bueno, pues ahora sí que los trabajos de demolición del edificio no tienen que ver con la reconstrucción del sismo del 19 de septiembre. Un estruendo alertó, le decíamos, a decenas de trabajadores y a gente que se encontraba cerca del edificio, que, bueno, posterior a esta caída fue cubierto de una nube de polvo que, pues claro está, generó la zozobra de todas aquellas personas que caminaban por ese lugar. Pues cómo no, si están viviendo los momentos de temblores, de réplicas y de todo lo que pasaron, pues con los temblores que se generaron anteriormente, y bueno, pues por eso la gente vive espantada. Muchas gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros el día de hoy y que están viendo sobre todo este noticiario. Gracias a Leticia Valor, que nos está pues saludando en ese día. José Vázquez Pino también nos manda saludar. Víctor Manuel Peralta Humada también nos da muchos saludos. Hay muchas personas que se están conectando el día de hoy. Les agradezco muchísimo el hecho que están con nosotros. Bueno, aquí nos manda el señor Omar de Jesús Martínez Vidaña. Bueno, nos comenta que efectivamente ayer falleció la señora que murió atropellada por una motocicleta. Esto fue en el lugar de Puente Moreno, allá en el fraccionamiento Puente Moreno. Bueno, dice esta persona, este televidente, que esta señora el día de hoy está siendo ya trasladada al Panteón Municipal de La Tuna, en el municipio de Tlaliscoyan. La señora se llamaba Minerva, y bueno, ahora dicen que las familias solamente están pidiendo que se sepa quién fue la persona que la atropelló y, bueno, que se haga justicia en torno a este lamentable hecho. Esta señora, le decíamos, ya está siendo trasladada el día de hoy para recibir cristiana sepultura. Son 26 las personas que resultaron lesionadas de una aparente falla técnica que provocó la explosión en una embarcación de la naviera Barcos Caribe. Pues esto sucedió ayer, las investigaciones se están llevando a cabo. Lo que está sucediendo es una compañía que brinda el servicio para cruzar vía marítima de Cozumel a Playa del Carmen. De acuerdo con el reporte que se dio a conocer precisamente de esta embarcación. Bueno, entre los heridos se encuentran varios extranjeros y mexicanos que fueron trasladados a un hospital privado con quemaduras, hematomas, lesiones por esquirlas, lesiones y sobre todo el dolor del oído, así como signos de aturdimiento, bueno, ante la magnitud de este estallido que se registró precisamente ayer con este ferry. Ahora también, pues, las investigaciones, pues, están, porque fíjese usted que este barco es una naviera que está vinculada con el exgobernador del estado, Roberto Borges, que al cual se le ubica como el propietario real a través de presuntos prestanombres, como por ejemplo César Celso González Hermosillo
y Melgarejo, abogados de la familia Borges y Franco González Patrón. O sea, se ha vuelto todo un escándalo lo que está sucediendo en torno a este ferry que le decimos. Todo estaba bien, dicen que estaba en esos momentos ya pues a punto de realizar su travesía, cuando de buenas a primeras explotó, causando gran conmoción ahí en lugar. Y bueno, de lo que uno se viene a enterar es que pues ahora hay una investigación porque se trata de que es del exgobernador del estado, Roberto Borges. Como ven ustedes, así están las cosas en aquel lugar. Y fue trasladado al reclusorio norte el ex contador de Javier Duarte de Ochoa, esto por algunas irregularidades financieras. El contador público Javier Navasoria fue trasladado al reclusorio norte, donde enfrentará las acusaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que lo vinculan con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Luego que en abril del 2017 fue capturado cerca de Barcelona y la Procuraduría General de la República solicitó su extradición, que fue negada en dos ocasiones. Navasoria fue deportado el martes y trasladado al reclusorio norte, donde se otorga la orden de aprehensión en octubre del 2016. Navasoria se defendió en España argumentando que no tiene relación con las acusaciones que en México se le formularon, a raíz que llevó la contabilidad de empresas de uno de los prestanombres de Duarte de Ochoa y uno de sus amigos, Moisés Mansur Cisneiros. Sin embargo, a pesar de que fue protegido por autoridades españolas, ante los errores en el proceso de extradición de la PGR, expiró la fecha límite de su estancia y fue deportado en menos de 24 horas a México. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, por otra parte, les comento, parece que nos gusta mucho jugar o ver el internet, estar checando todo el día todo lo que está pasando mediante nuestros móviles o las computadoras. Sucede que, de acuerdo a un estudio que hay, México pues registra cifras bastante, bastante elevadas en lo que se refiere al aumento en el consumo del internet. En el 2017, 71.3 millones de personas utilizaron Internet, lo que representó casi 6 millones más que en el 2016, dio a conocer el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Julio Santaella, en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Detalló que de esta cifra, que representa el 63.9% de la población de 6 años o más, el 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres, y el aumento total de los usuarios respecto al 2016 es de 4.4 puntos porcentuales. El grupo de la población con mayor porcentaje de usuarios de Internet son los hombres de 18 a 34 años, y casi el 85% de la población de este grupo usa este servicio, mientras que el grupo de edad con menor uso son las mujeres de 55 años y más. Las principales actividades de los usuarios en Internet en el 2017 fueron obtener información, entretenimiento, comunicación, acceso a contenidos audiovisuales y acceso a redes sociales, en tanto que el uso de los teléfonos inteligentes reportó un crecimiento de tal manera que el número de usuarios de estos aparatos creció 61 millones a 65 millones en el 2016 a 2017. En este sentido, el titular del INEGI dijo que la tendencia es que las nuevas tecnologías se han esparcido entre los mexicanos, y habrá que reconocer que aún existe una brecha digital entre el ámbito rural y el urbano, toda vez que mientras en las grandes urbes, 7 de cada 10 personas son usuarios de Internet, en las zonas rurales solamente 4 de cada 10 personas hacen uso de esta herramienta, lo que envía un mensaje a tomar en cuenta para el diseño de políticas públicas de esta materia. Para Abacón, Lidibet Murillo. Y le comento que los expresidentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, hablamos de Manlio Fabio Beltrones, también de Beatriz Paredes Rangel, así como el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fíjese usted que ya están prácticamente integrados, están unidos a lo que es la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade. Bueno, se dio a conocer que Miguel Ángel Osorio, bueno, pues él será el coordinador de la campaña de los aspirantes priistas al Senado de la República. Beltrones, por ejemplo, será el coordinador de la campaña presidencial por la primera circunscripción en los estados de Jalisco, también estará en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte, Chihuahua, y también, por supuesto, estará Durango. Bueno, mientras que Beatriz Paredes estará comisionada a
a la Ciudad de México, a Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo. Y bueno, pues así están las circunscripciones de acuerdo a lo que se está reprogramando en estos momentos en el Revolucionario Institucional. Les comento que un tribunal japonés ordenó a la operadora de la central de Fukushima que, bueno, compense a los familiares de un hombre de 102 años de edad que se suicidó ante la perspectiva de ser evacuado tras el desastre nuclear, esto durante el 2011. La operadora de la central Tokyo Electric Power tendrá que pagar 15.2 millones de yenes en daños a la familia de Fumio Okubo. Bueno, Okubo, la persona más mayor del pueblo de Litate, se quitó la vida. Esto sucedió en una habitación el pasado 12 de abril del 2011, un día después de que se diera a conocer la noticia de que el gobierno nipón estaba ya listo para emitir una orden de evacuación en esa zona. Tras el accidente nuclear desencadenado por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo del 2011, las autoridades niponas establecieron zonas de evacuación obligatorias y áreas de acceso restringido en torno a la central de Fukushima en función de los niveles de radioactividad que fueron detectados. Bueno, regresamos aquí a nuestra entidad veracruzana y sobre todo aquí a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde se encuentra nuestro compañero Gerardo Amador, y él nos hace un reporte de lo que la ciudadanía nos ha dado a conocer de algunos problemas que se suscitan en la ciudad. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, amigos de Abacón? Bienvenidos al Reporte Ciudadano, y el día de hoy estamos en el cruce de las avenidas de González Pajés y Paso y Troncoso, en donde se encuentran estos baches, estos hoyos, estos cráteres que están aquí sobre la calle de González Pajés. En toda la calle hay diferentes baches en diferentes tamaños, en diferentes dimensiones, el que usted guste tomar, pero es en este cruce, es el más importante que encontramos, ya que por evitarlos, ¿verdad?, se encuentran un poco juntos, y por evitarlos, pues el automóvil que vaya sobre ese carril invade el carril del otro lado e inclusive puede llegar a chocar alguno de los carros que se encuentran aquí estacionados. Entonces, pues bueno, hacemos el llamado a las autoridades correspondientes, ya que, como nos indican los vecinos de aquí de la zona, esos baches tienen bastante tiempo y que se han reportado, no se ha hecho nada, y que inclusive nos comentan que en varias ocasiones se han escuchado cómo explotan las llantas, pues, al caer en estos baches. Más en temporadas de lluvia, pues se tapan y no son visibles a los automovilistas. También sobre la avenida de González Pajés y Cañonero Tampico, pues se encuentran los puestos sobre la banqueta, lo cual, pues, ocasiona que las personas que van caminando tengan que bajarse a la calle. Hay baches en las calles, los automóviles tratan de librar los baches y, pues, pueden llegar a ocasionar un accidente. Ha habido varios, nos reportan, y pues no sabemos quién tiene el permiso, cómo se les dio a estas personas que se encuentran, estos vendedores que se encuentran sobre la banqueta de González Pajés. Así es que, bueno, aparte de que hay aguas negras, mal olor en esta calle perteneciente al primer cuadro de la ciudad de Veracruz. Hasta aquí el reporte de Ciudadano. Muy buenas tardes. Zonas muy transitadas, zonas en donde definitivamente se requiere que la autoridad competente lleve a cabo, pues, la rehabilitación de las mismas. Nos estamos dando cuenta, baches, cráteres prácticamente que existen en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, lugar muy transitado, tanto por veracruzanos como por todas aquellas personas que llegan a realizar compras, porque están en los alrededores de los mercados, y muchos turistas que también visitan Veracruz. Entonces, pues, qué desagradable ver la situación, sobre todo no tan solo por los baches tan grandes que hay ahí en el lugar, sino por los malos olores que generan las fugas de aguas negras ahí en la zona. Bueno, por otra parte, vamos ahora con nuestro compañero Zenén Domínguez en Córdoba, la zona centro. Adelante, Zenén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Los saludamos desde la ciudad de Córdoba, la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, vamos a la información. Si viene usted a la ciudad de Córdoba, por Orizaba, Puebla, México, tome usted precauciones. Si viene por la autopista Veracruz-Córdoba, y es que a la altura de la caseta de Cuitlagua hacia Córdoba, pasando por Rancho Trejo, están reparando, pues, esta autopista. Ya llevan varios meses reparándola, pero en este momento están
más trabajadores están bloqueando aún más y puede usted tardar hasta una hora en pasar de la caseta a la ciudad de Córdoba. Todavía vías alternas, o véngase usted por la carretera libre que es de La Tinaja a la ciudad de Córdoba, ya se incorpora usted por lo que es la autopista. Y es que de verdad el tráfico está pesado, hay más de 10 kilómetros de una larga fila que se está haciendo en ese lugar. También en el kilómetro 25 a 30, también esa misma autopista, también están reparando, están quitando el asfalto, están poniendo concreto hidráulico, así es que tarda usted mucho, se pierde cerca de hora, hora y media en pasar esos dos tramos que son de 20 kilómetros. Así es que tome precauciones si viene usted, vamos a repetir, a la ciudad de Córdoba, Orizaba, Puebla o México. Salga usted con mucho tiempo de anticipación porque se puede usted quedar en esa enorme fila que tarda usted un buen tiempo en pasarlo. En otra información, bueno, anoche una persona quedó lesionada al caerle pues un techo de lámina cuando se encontraba afuera de una capilla que está ubicada en la unidad San Miguelito, aquí de la ciudad de Córdoba. La persona fue llevada por paramédicos de Cruz Roja a un hospital, pues resultó con una severa lesión en la cabeza. Por lo pronto lo que tenemos, nos vemos mañana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Seren, que tengan muy buena tarde. La Embajada de Estados Unidos en Montenegro emitió una alerta de incidente de seguridad en sus instalaciones. Fíjese que la embajada emitió este aviso donde anuncian que las instalaciones permanecerán cerradas, esto hasta nuevo aviso. Ante el hecho, medios locales hablaron sobre el presunto ataque de bomba o granada. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos, puesto que ni Estados Unidos ha dado detalles de este lamentable incidente que se registró precisamente ahí en ese lugar. Bueno, Japón se está sumando a la tendencia mundial de construir rascacielos, pero ¿saben de qué? Rascacielos son de madera por las ventajas ecológicas, dicen, y la sustentabilidad en el ambiente que ofrecen estas instalaciones. En 2010, Japón aprobó la ley de promoción del uso de la madera en los edificios públicos, que está exigiendo que todos los edificios gubernamentales de hasta 3 pisos de altura se construyan precisamente con madera. Sin embargo, son cada vez más las ciudades que se unen ya a este proyecto, como la torre de 80 pisos en Londres, la cual continúa sin construirse, pero de ser así, se convertiría en el primer rascacielos de madera con 1,000 pies de altura. Bueno, la madera laminada, cruzada, por ejemplo, se caracteriza por capas finas de madera colocadas una sobre otra en ángulos rectos y laminadas con pegamento resistente al fuego para crear un tejido pues mucho, pero mucho más fuerte. Miren usted, así se ven de bellos los edificios. Y se están realizando en estos momentos trabajos de modernización de lo que es el muro fronterizo en Estados Unidos con México. El gobierno de Estados Unidos inició los trabajos para la construcción de un muro en la frontera de California con México, como reemplazo de una barrera construida en 1990. Autoridades estadounidenses señalaron que será una construcción con más de 3.2 kilómetros de barrera desde la ciudad de Calexico, California, que fronteriza con Mexicali, México. Dicha barrera se trata del primer fragmento del plan del presidente Trump de construir un muro con México. El muro contará con barreras tipo bolardos de 9.1 metros de altura que son más altas que las existentes. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, se comunica con nosotros Patricia Marcos, nos da las buenas tardes. Nos dice que le agrada mucho escuchar este noticiario y verlo, sobre todo por la información que le estamos proporcionando. Y bueno, nos dice que nos está viendo desde Misantla. Muchísimas gracias, Patricia Marcos. Jesús Camacho Calderón también nos manda saludar, nos dice felicidades, un abrazo. Nos está viendo y pues nos dice que es un noticiario veraz. Muchísimas gracias, Químico Jesús Camacho, le agradezco mucho como siempre su atención. Y bueno, también nos dice Omar de Jesús Martínez, que fue el que nos pasó el dato de esta señora que ya está siendo sepultada y que ayer falleció debido a complicaciones porque fue atropellada. Bueno, nos da las gracias por haber dado a conocer esto y que siempre está viendo nuestro noticiario. Muchísimas gracias. Con eso nos despedimos. Los espero el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Recuerde, tendremos el día de mañana la mesa de análisis. Les aseguro que va a estar muy, pero muy interesante de lo que vamos a hablar el día de mañana. Vamos a hablar sobre todo de ese silencio en las campañas y, bueno, cómo están las cosas en lo que se refiere al Instituto Electoral. Gracias, los veo mañana a 2 de la tarde, no me falle.